Buenas tardes. Los departamentos de Arte, Música y Educación Física agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes un espacio en torno a la cultura y a nuestras tradiciones. Este año, al igual que el anterior, la muestra folclórica será de manera virtual. Hemos cambiado el gimnasio del colegio por la tranquilidad del hogar. Pero el objetivo de preservar nuestras costumbres, ritmos y tradiciones dentro de un mundo globalizado se mantiene intacto. En esta muestra haremos un rescate del patrimonio cultural de nuestra región. Acompañados de alumnos, recorrimos localidades cercanas a Rancagua para recoger lo más significativo de ello. Pero, ¿qué es patrimonio? Según la UNESCO, el patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las futuras generaciones. Nos identifica y nos permite reconocernos como pueblo. Es por eso que es de vital importancia visibilizarlo y así valorar nuestras raíces. El mantener vivas las costumbres y expresiones artísticas tales como la danza, la música, el darle reconocimiento a la herencia arquitectónica y a la artesanía propia de nuestra región, es un deber que nos corresponde asumir, en especial a nosotros, educadores y formadores de las futuras generaciones. Agradecemos a todos los que con su aporte hicieron posible esta muestra, a alumnos y apoderados, a los profesores y especialmente a la dirección del establecimiento por su permanente apoyo. Bienvenidos a la Muestra Folclórica 2021. Quimahue, Chile. Rancagua Corazón. Corazón de la región de O'Higgins, enclavada al sur de la capital nacional. Cachapoal, Colchagua, Cardenal Caro. Minera, agrícola, vitivinícola y ricas tradiciones heredadas, en donde históricamente la hacienda fue la principal institución productiva. Este mismo pasado ha determinado la arquitectura, distribución espacial de los pueblos, la organización social y las tradiciones campesinas, teniendo gran influencia en las creencias religiosas, todo lo cual también puede verse expresado en las distintas festividades que se celebran en la región, como la vendimia o las carreras a la chilena. Esta vocación agrícola redunda actualmente en un alto grado de desarrollo del sector, en especial de la actividad frutícola y vitivinícola, uno de los principales productos de exportación de la región. Asimismo, el territorio regional también concentra sus esfuerzos productivos en la actividad minera, particularmente en el cobre, cuya fuente principal es el mineral El Teniente, ubicado en la comuna de Machalí. Otro atributo importante para la economía de la región lo constituye su borde costero, el que aún hace falta potenciar mediante la generación y fomento de actividades turísticas. Así, tanto Pichilemu, Bucalemu y Navidad tienen una actividad turística en desarrollo que ofrece a los visitantes una amalgama de campo tradicional y playa, difícil de encontrar con tanta claridad en otras regiones del país. De mar a cordillera es nuestra tierra, tierra de rodeos, de fiestas campestres, vendimias, comidas típicas y arquitectura tradicional, junto al paisaje, fértiles valles y productos agrícolas conforman los principales atractivos de la región. Bienvenidos a nuestra región. Bienvenidos a la región del Libertador Bernardo O'Higgins. Que te dio por valorarte, Señor.
se marche tranquilo de Baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Viñedos, tierra de los maizales, rientes y jocundos, ancha tierra de campo, para apretarte toda contra mi pecho duro, alargaría en ríos melodiosos mis brazos. Tierra mía, mi tierra, con olor a vendimias, sabor del fruto dulce y del agua que bebo, el día en que tu entraña me recoja y me absorba, te habré devuelto solo todo lo que te debo. Tierra, como si fueras mi corazón, te quiero. La frente, pero mis pies en ti reposan, para decir tu salmo, sobre ti me levanto, soy el tallo moreno en la espiga del canto. Yo me arrodillaría, y para darle sombra, plantaría en su orilla mi huerto de poemas. Pasarían los hombres, cogerían las flores y las irían luego deshojando en la tierra. Tierra escupida de blasfemia y sollozos, de polvareda y sangre, tierra de las batallas después que te mordieron y te desmantelaron. ¿Cómo podrá tu entraña florecer rosas blancas? Tierra, como si fueras mi corazón, te quiero. Alzo la frente, pero mis pies en ti reposan, para decir tu salmo, sobre ti me levanto, soy el tallo moreno. Buen día, estimadas y estimados. El día de hoy vamos a analizar nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial, y haremos un recorrido por diferentes localidades de nuestra región. Y para comenzar,
nos iremos a conocer el Cerro La Muralla, que es un pucará ubicado en San Vicente. Queridos compañeros y comunidad de Climahue, nos trasladamos a San Vicente de Tahuatahua, una comuna ubicada al sur de Rancagua, con una importante riqueza patrimonial gracias a personas que a lo largo de la historia han dejado su huella con su trabajo y amor por esta tierra. Estamos con el profesor Claudio, que gracias por acompañarnos, primero que todo, en el Cerro La Muralla. Y la primera pregunta es, ¿por qué se llama así, como el Cerro La Muralla? Muy buena pregunta, Gaspar. El nombre de Cerro La Muralla se lo pusieron hace mucho tiempo atrás los habitantes de este lugar. ¿Por qué? Porque en la cumbre del cerro, que es el lugar donde estamos ahora, hay una muralla, pero construida por los pueblos originarios, los pueblos que vivían antes de la llegada de los españoles. Esa muralla se llama pucará. El pucará es este que tenemos aquí a nuestro lado, ¿ya? Es un muro de piedra de unos 40 metros aproximadamente, que fue construido a modo de fortaleza. Hay muchas versiones historiográficas al respecto. Lo que más se acerca a la realidad es que lo construyeron los incas o los quechuas, que eran los quienes habitaban el lugar a la llegada de los conquistadores españoles. Ellos acostumbraban a hacer este tipo de construcciones en la cumbre de los cerros. Podía ser por adoración a sus divinidades, que las cumbres eran los lugares donde ellos estaban más cerca de sus divinidades, como lo es el Inti, el sol, y también porque este era el lugar donde lo ocupaban para hacer rogativas para las cosechas y la fertilidad. Y bueno, profesor, ¿qué importancia le podemos dar a cuidar estos vestigios? Bueno, la importancia de cuidar estos vestigios como este pucará o como las piedras tacitas que están más atrás o como todo el complejo Cerro La Muralla es porque este tipo de lugares nos conectan con nuestro pasado. Gracias a este tipo de vestigios, de este tipo de lugares, nosotros podemos comprender cómo vivían nuestros antepasados, cómo habitaban el territorio de una forma muy distinta a la que nosotros lo hacemos actualmente. Eso nos sirve para muchas cosas, nos sirve para reflexionar, para aprender, para saber que antiguamente, por ejemplo, la conexión del ser humano con la naturaleza era mucho mayor a la que tenemos hoy en día.
Veamos ahora lo que es el patrimonio material. ¿Qué creen ustedes que sea? Lo que se ve. Lo que se ve. Es decir, una montaña es patrimonio material. Los edificios y las casas antiguas. Muy bien, edificios y monumentos que se han ido construyendo a lo largo de la historia y nos generan identidad. Bueno, vamos a ver ahora una cápsula en la cual los compañeros de nuestro colegio realizan un recorrido por la ciudad. Y además, una entrevista sorpresa para conocer cómo era vivir en el patrimonio de la humanidad, en Suel. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en la Casa de la Cultura, sitio histórico, una de las casas más grandes que existía antes de la fundación de la ciudad. Esta casa tenía muchos patios, es un terreno, si te fijas, si lo miras alrededor, tiene unos corredores abiertos. Estos corredores abiertos tenían muchas oficinas, muchas salas. Existían patios interiores, como el que vamos a ver después, y habían patios también solamente para los hacendados y quienes eran los patrones. ¡Wow! Es muy grande y muy lindo todo. ¿Y quién eran los dueños de aquí? Bueno, esta casa patronal, si la miras su patio, era una casa rural y el dueño era don Gabriel de Soto y Córdoba. Él, imagínate, era un hombre muy adinerado que entregó tierras para la fundación de la ciudad. Aparte de que esto es ahora, en este momento, un monumento histórico. En 1984 se declaró monumento histórico. ¡Wow! ¿Te gusta? Sí, es muy bonito y grande, como lo dijiste. Mira los árboles que tiene. Imagínate, allá tenemos una araucaria. Hay un palto que es muy, muy antiguo. Y todos los árboles, si te fijas, tienen su nombre. Por ejemplo, acá tenemos un crespón. Y cada uno tiene una décima, escrita por cantores a lo poeta. María Fernanda, primero que todo, ¿dónde estamos? Estamos en el Museo Regional, que tiene como nombre Museo y Casa de los Chavos. Ok, gracias. Bueno, ¿y qué representa esto que vemos aquí? Ah, lo que esta vemos maqueta. Y te llamó la atención es la maqueta de la Batalla de Rancagua. Ok. Acá tenemos, si te fijas, están las figuras de los realistas, están las figuras de los patriotas. Al final tenemos la iglesia de la Merced, donde vamos a llegar. Y esto es la plaza de Rancagua, en 1814. La verdad es que se ve bastante bien. ¿Cierto? Mira, si te fijas, yo encuentro que la maqueta está muy bien hecha debido a las tejas, las casas, los espacios. Y si te fijas, estas son las trincheras, que las esquinas de cada una de las de esquinas de la plaza de Rancagua, que son cuatro. Estaban estas trincheras, norte, sur, este, oeste. Ya, otra cosa que te quiero preguntar es, ¿cómo se pueden rescatar hechos patrimoniales, como por ejemplo aquí? Bueno, lo que hace un museo es eso, lo que tú dijiste, rescatar la historia, el valor histórico, poner en valor los elementos. Hay restauración, dar a entender, conservación, con mapas, dar a entender. Lo que, muy bien lo que dijiste, porque lo que nosotros lo que quiere el museo o los espacios culturales es llevar la historia a la gente. ¿Y en qué lugar nos situamos ahora? Bueno, estamos en la iglesia de la Merced. Si tú te fijas, es una de las iglesias más antiguas dentro del eje histórico que estuvimos. Estuvo muchos años en reconstrucción después del terremoto, se cayeron muchos pilares dentro, entonces hubieron muchos problemas. Pero ahora está totalmente reconstruida y abierta al público. ¿Y algún hecho histórico? Ah, el hecho histórico, lo más importante fue que arriba en el campanario estuvo Bernardo O'Higgins mirando sus tropas. Estaban repartidas dentro de toda la ciudad y sirvió para resguardo de todos los patriotas. Y en esa puerta, en la esquina, estaban las enfermeras, que eran las mujeres de ese tiempo, ayudando a todos los soldados heridos. ¡Wow! Interesante. ¿Quieres ir al campanario? ¡Sí! ¡Vamos! Entre sus casas. ¿Sabes? Tengo una duda. Cuéntame. ¿Dónde exactamente está Bernardo O'Higgins? ¿Aquí? Bueno, en este lugar, que es el campanario de la iglesia de la Merced, estuvo Bernardo O'Higgins. O sea, donde tú estás ahora, él también estuvo. Wow. De esta esquina, él lo que hacía era dirigir las tropas patriotas dentro de las trincheras, que eran cuatro y que cuidaban la plaza,
y trabajaba toda la conducta y movimiento que existía dentro de él. Y desde este costado, lo que hacía en la parte sur era revisar si venía José Miguel Carrera con la ayuda que ellos habían pedido o solicitado anteriormente. Bueno, nos despedimos desde el campanario. Muchas gracias, María Fernanda, por ayudarnos con esto. Fue un gusto conocerte. Ay, les agradezco a ustedes también. Hasta luego. Chao. Saludos, familia Quimahue. En este viaje por nuestro patrimonio de la sexta región, hemos llegado ahora imaginariamente a la ciudad de Sudo, campamento minero que llegó a albergar a más de 15.000 personas y que fue fundado cerca de 1905, ya tiene más de 100 años, y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad gracias a su arquitectura y más bien a la hazaña histórica en la que se vio envuelta. Un testigo vivo es el que tenemos hoy acá y con el que vamos a conversar. Él es nuestro amigo ya de la casa, don Nelson Núñez Vergara. ¿Cómo está, don Nelson? Bien, don Carlos, muy bien, aquí. Vamos a conversar entonces de su experiencia, porque me dice que vivió 12 años en Sudo. Cuénteme, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que llegó a Sudo? Bueno, Sudo era un sueño para todos los trabajadores de acá de Rancagua que tenían otras actividades laborales. Tanto relacionarse con los gringos, de repente conversando con uno de ellos, me dice, oye, ¿te gustaría trabajar en la mina? Así, y aquí, no sé, debe ganar mucho dinero. Claro, le diría yo, el sueño. Entonces me dijo, ya, me dijo, dame tus datos y todo esto y yo te voy a enganchar. Oiga, ¿y la vida allá en Sudel tenía alguna distinción? ¿Era algo distinto de cómo era acá en Rancagua, por ejemplo? ¿Vivían separados, tengo entendido? Claro, no, allá se gira 180 grados. ¿En qué sentido? Que allá, por ejemplo, hay dos clases de trabajadores. Los que viven con sus familias allá, y a ellos les asignan camarotes casas o camarotes normales, departamentos. Y a los solteros les asignan en otro sector también camarotes, pero con piezas individuales o piezas de 8 personas. ¿Y qué otros avances tenían como para atraer a la gente y que permaneciera ahí? ¿Alguna otra comodidad, algún otro beneficio, alguna otra ventaja comparado con el resto del país, por ejemplo? Bueno, mire, la verdad es que vivir en el campamento uno se piensa que es un sacrificio y la cosa, irse a la cordillera, vivir enclavado allá en la montaña y después viajar al subterráneo, a la mina, a los túneles, qué sé yo. Entonces uno tenía una imaginación así, pues. Pero cuando los gringos pensaron en eso, dijeron, pucha, a esta gente hay que brindarle un bienestar, hay que brindarle todas las comodidades de la época. Entonces, construyeron uno de los hospitales más modernos de Chile y tal vez de Sudamérica. Y construyeron los cines, los casinos, las salas de juego, las salas de bowling, todas esas cosas y algunas cosas americanas y con todas las comodidades de Estados Unidos. Don Nelson, o sea, hay tanta historia, me imagino, y eso no, que solo fueron 12 años, me imagino, claro. Cuando, o sea, alguien que ha estado toda la vida allá. Una pregunta como para cerrar esta pequeña conversación y contarle a nuestros amigos de su experiencia. ¿Usted volvería a Sudel, parafraseando una vieja pregunta que hay por ahí en un programa, volvería a Sudel? ¿Valdría la pena volver a Sudel a vivir? Mire, yo volvería a Sudel a pasear nomás. Para recordar nostalgia, pero a trabajar no. Claro, es duro, es duro. Aunque usted estuviera no al interior de la mina, el campamento también es duro. Bueno, llegamos al final de nuestra entrevista, nuestra pequeña conversación con don Nelson, en donde recordamos esos 12 años que él vivió en el campamento minero de Sudo, patrimonio de la humanidad. Una ciudad en medio de la cordillera, que dio frutos a lo que fue y sigue siendo la historia de nuestra gran minería. Agradecemos a don Nelson por esa experiencia. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. ¿Qué les parece la sorpresa? Muy bien. Bueno, dentro del patrimonio inmaterial encontramos los bailes, los dichos, los refranes. Dígame. ¿Cómo es un refrán? En este caso me dice un timbre digno. ¿Quién es? Ese no es un refrán, pero es un excelente chiste, ¿eh? Tío, mi abuela me dijo un refrán el otro día. Al cabello regalado no se le mira el diente.
Ese sí es un refrán, un ejemplo de patrimonio inmaterial. ¿Qué les parece si ahora vamos a ver una cápsula que nos habla de este patrimonio en nuestra región? La siguiente sección se dedica al profesor de nuestra región, ganador del premio Orestes Platt, otorgado por la Academia Chilena de la Lengua. Maestro, es la despedida. Maestro, falta tu voz. Maestro, gracias a Dios. Maestro, labor cumplida. De toda la vida hemos vivido con esta tradición nosotros oral, que se ha ido transmitiendo en la familia, ¿no? Y todos, con mis tíos, mis primos, mi abuela, mi bisabuela, todas cantoras. Mi madre no era cantora, pero ella traía a tocar guitarras traspuestas, así para ella, y los tocaba los arrugúos, nosotros los hacía dormir, tocando la guitarra traspuesta, despacito, arrugú, mi niño, arrugú, mi amor. Entonces, eso es una tradición muy linda, muy apegada también. Cuando hablamos de identidad, hablamos de las raíces cristianas más profundas de nuestro pueblo. Porque yo siempre he dicho de que, bueno, y ahí lo aprendí también ahí en la escuela de verano, de que el folclore no es una cosa de museo, sino que es una cosa viva y que se vive a cada instante de nuestra existencia, en todas nuestras actitudes, nuestro quehacer, teniendo siempre los valores cristianos al medio. Bueno, el Colegio Quimaba es un colegio con mucho prestigio también, acá en la zona nuestra, en la ciudad de Rancagua. Quiero mandarle un saludo a su director, a todo el equipo pedagógico de las distintas unidades educativas, porque es muy valioso hoy día, ¿no es cierto?, que nuestros profesores, nuestros educadores tengan la camiseta puesta, que tengan vocación, que transmitan lo que es esto. Yo quiero agradecerles porque uno de los pocos colegios que se está preocupando de la identidad de la región. Los grillitos son un ejemplo hermoso de patrimonio inmaterial. En lo siguiente veremos una combinación de patrimonios, tanto material como inmaterial. Se trata de un lugar que podemos recorrer, el Cerro Tren Tren, que es un lugar mítico del Valle del Cachapoal. Lleva su nombre en base a la mitología mapuche, puesto que al lado de cada comunidad se encuentra un cerro y allí se dice que habita Tren Tren, que cuando Caicai, la serpiente marina, genera un gran cataclismo, en ese lugar se refugió la vida. Thank you.
A continuación, los invito a ver la siguiente cápsula, en la cual veremos una entrevista a la gran folclorista Chabelita Fuentes. Estamos en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua, en la casa de Isabel Fuentes, más conocida como la Chabelita. Ella es una destacada cultura de nuestra música tradicional, la que, a través de sus interpretaciones en arpa, guitarra y su hermosa voz, nos sigue llenando de orgullo a todos los chilenos. ¿Quién es Chabelita Fuentes para las nuevas generaciones? ¿Cómo te podrías presentar? Bueno, me presento, buenas tardes. Soy Isabel Fuentes, fundadora de Las Morenitas. Pero antes estuve con los provincianos casi 5 años. Con ellos aprendí todo lo que sé. ¿Cómo nace este amor por la música? ¿O qué relevancia tiene esto en su vida? Bueno, ¿cómo nace todo esto? La familia de mi madre eran, todo le gustaba el folclore. Tocaban y cantaban en guitarra. Yo me crié en ese ambiente. Y mi padre también tocaba guitarra de oído, por supuesto. Entonces yo de los 4 años empecé a escuchar y me gustó mucho la música folclórica. Llegó mucha gente a esa casa donde yo me crié. Mucha gente que tocaba guitarra, tocaban tonadas, tocaban canciones antiguas, que todavía las tengo en mi memoria, gracias a Dios. Hasta que conocí al director del conjunto Los Provincianos, que fue amigo de mi padre. Llegó a mi casa y vio que yo tenía condiciones, que ya sabía todos los tonos, y me enseñó a puntear la guitarra. Estuve 4 a 5 años con ellos. Hicimos rodeos, hicimos actuaciones en distintas partes de Santiago, para el sur, para el norte. Hicimos grabaciones también. Y bueno, en esta oportunidad yo también quise tener un conjunto femenino. Conocí a una ex compañera mía de colegio que llegó a mi casa por casualidad y le empecé a enseñar segunda voz y guitarra porque ella cantaba muy bien, que es doña Laura Jensen. ¿Qué año se formó? Se forma el conjunto el año 1954. Estuvimos un año juntas haciendo rodeo, actuando en radios. Me acuerdo que la primera radio fue la Radio del Pacífico. En el año 55 encontramos a una niña que tocaba arpa. Entonces, nosotros nos entusiasmamos porque era muy bonito un conjunto, un trío con arpa. La niña tocaba muy bien. Con Morenita grabamos primeramente El Ranchito de Totora, que tuvo mucho éxito hasta hoy día. Enseguida quedo yo sola y me dicen de que hay una de las hermanitas Vergara que está sola. Me contacto con ella y empezamos a ensayar también. Le gustó mucho la idea de pertenecer a las Morenitas y siguieron las Morenitas como dúo, con Juana Vergara. ¿Qué es para ti los chilenos? Siempre la tonada, la cueca, ritmos como la habanera, como sanjuriana, como refalosa. Todas esas cosas nosotros tocábamos con las Morenitas. Saludo al Colegio Quimahue y ojalá todos los niños aprendieran guitarra y quisieran el folclore como lo amo yo. Sigamos descubriendo nuestro patrimonio. Ahora viajaremos a Doñihue, en donde conoceremos el arte del telar. Hola amigos, bienvenidos a la comuna de Doñihue, donde visitaremos a la señora Olivia Estrella, más conocida como Estrella. Ganadora del Premio Internacional UNESCO por su creatividad, trayectoria y experiencia. Venimos a su casa a conocer sus tejidos, mantas y chamantos doñihuanos. ¿Será lo mismo? ¿Cuántos años lleva ejerciendo este oficio? Mira, muchos años, porque yo aprendí a tejer entre 5 y medio y 6 años. Eso fue lo primero. Como estaba con mi mamá ahí, aprendí a tejer de siempre. Lo primero que hice yo fueron testeras, se usaban mucho en esos años, que le colocaban en la frente a los caballos. A todos los caballos le ponían un adorno y le ponían testera, se llamaba. Eso se tejía en lana.
después yo fui creciendo y fui haciendo otras cosas. Fui haciendo faja para los guasos. Cinturones empezaron ellos a usar después. Hicimos cinturones. Seguimos tejiendo hasta que mi mamá siempre tejió ella, así que ella seguía con su chamanto. ¿Qué cualidades cree usted que tiene que tener una persona para poder hacer estos chamantes? Mira, la cualidad que tiene que tener voluntad, eso es lo principal. Querer aprender a tejer, porque así la persona quiere el trabajo y si lo quiere lo va a hacer todo bien y siempre. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer un chamanto y una manta? Mira, el tiempo del chamanto son 4 meses. Es muy lento el hacer dibujo. Y la manta es más simple el tejido. Entonces, la manta en 1 mes. ¿A usted qué le hace que le guste tanto este oficio? Yo me imagino, oye, que me gusta, porque yo veía tejer a mi mamá de chica. Yo lo primero que vi, mi mamá tejía, entonces eso me entusiasmó mucho. Y uno está preocupada del trabajo nomás. Oye, uno no tiene tiempo ni de flojear, ni de salir a conversar, porque siempre está tejiendo. Llegamos pensando que la manta y el chamanto son lo mismo, pero no. La manta es una combinación de colores y en los mismos lados es el mismo diseño. En cambio, el chamanto por un lado tiene un diseño y por el otro es otro distinto. Y lo más importante es que el chamanto también tiene dibujos. Agradecemos el tiempo y la paciencia de la señora Olivia por enseñarnos el valor de esta tradición tan bonita y elegante. La manta y el chamanto de Ñuguano. Sigamos celebrando nuestras tradiciones. Refalosa, al saltar la piedra lisa. Fue doña Margarita Cubillos, antigua vecina y maestra de San Fernando, quien nos enseña la presente versión, tanto en canto, acompañamiento en guitarra, como la forma coreográfica. Al estudiar en la zona, pudimos comprobar que en las primeras décadas del siglo pasado, es decir, 1920, 1910, era danza muy popular en la cuadrilla de los negros que acudían a la localidad cercana a San Fernando, a Roma, antiguamente llamada Rialo Len, cuando se celebraba la Pascua de Negros. Estudiada en
Colchagua, en regiones costinas. Es una danza que no usa pañuelo, que se baila entre un hombre y una mujer, danza de pareja mixta, suelta, cuya principal característica es el golpe que realiza el hombre sobre sus muslos. La mujer generalmente con manos en cadera. Es una danza muy interesante, donde encontramos a través de su paso elementos de antiguas danzas de fertilidad. Ay, gracias a Dios que salió. Ay, la rosa con el clavel. Ay, la rosa con el clavel. Ay, la rosa es para amar flores. Ay, el clavel a florecer. Ay, gracias a Dios que salió. Una paloma blanca picó en la rosa. El clavel tras ella que se deshoja. Una paloma blanca picó en la rosa. Que se deshoja así, rosa en verano, rosa de tu hermosura, tarde o temprano, rosa de tu hermosura, tarde o temprano, así, así es la rosa que se deshoja. Balambito, también balambrito y zambito. Las pesquisas acerca de esta danza fueron obtenidas en la antigua provincia de Colchagua, en la sexta región. Halcones, Quinahue, Matanzas, Pichilemu, Las Palmas de Cocalán, los Callejones de la Gloria en San Fernando. Los informantes dicen al respecto, era danza larga, como la cueca larga, y con muchas vueltas. Parecían trompos. Bailando hasta el otro pie. Baila el balambo. Báilalo bien.
Gran viaje hemos realizado, queridas alumnas y alumnos. ¿Qué les pareció? Quiero saber más de leyenda acerca de Bilú. Muy bien. De Gerentelares. Muy bien. Bueno, como nos quedó tanto por recorrer, ¿qué les parece si continuamos la próxima clase? ¡Sí! Agradecemos a todos los participantes que colaboraron en la creación y puesta en escena de este rescate patrimonial de nuestra región. Nos despedimos confiados en un pronto reencuentro y que esta celebración sea el augurio de mejores días para nuestra comunidad y país. Al cierre, nuestro baile nacional. Buenas noches. Brindo por el patrimonio que es de todos los chilenos, por cultores y su esmero de dejarnos testimonio. Atención al auditorio que ya viene Chabelita, con la fan y la milita, para cantarnos una cueca, simplemente porque es nuestra. ¡Que vivan las morenitas! Del saber.